obra me encantó porque además de tener un pensamiento efectivo para toda nuestra comunidad y positivo. Sí, muy buenos. La obra fue fantástica, con actores ecuatorianos, del cual hasta la música nos llevó hacia nuestras tierras. ¿Cómo se siente acerca del proceso de trabajar en la obra de teatro Ecuador de Mis Amores y la construcción de Ayasamala en la misma? Bueno, primero buenas noches. Siempre para nosotros es un placer, un orgullo el poder representar nuestra cultura. Y en esta ocasión, en esta obra de teatro, Ecuador de Mis Amores, cómo no, si es parte de nuestro Ecuador, algo que estamos realmente celebrando, ¿no?, entre todos los ecuatorianos y para los no ecuatorianos amantes del arte, pues para nosotros es un orgullo, es un gusto y esto fortalece más los lazos entre los ecuatorianos. Espero que ese es mi deseo, ¿no?, que todos los ecuatorianos nos unamos de una u otra manera en esta ocasión, que sea por medio del arte, y en adelante vamos a seguir trabajando para que la comunidad siga creciendo y nos sigamos reencontrando en este país, hasta cierto punto se podría decir extraño, ¿no? A pesar que ya mucha gente vivimos aquí tantos años que ya lo acogemos como que es nuestra casa.